nuestra actividad socioemocional. Este día realizaremos juegos al aire libre, que nos ayudarán a poder divertirnos y relajarnos en nuestras evaluaciones de progreso. Así es que quédate con nosotras hasta el final. Muy bien, chicos y chicas. Damos inicio con nuestros juegos al aire libre para poder desestresarnos en esta semana de evaluaciones. Recuerda, es muy importante que tomes un tiempo también para poder jugar. Pues nuestro primer juego consiste en un tiro al blanco. Pero este tiro al blanco es muy especial porque utilizarás juguetes. ¡Correcto! Busca un espacio donde puedas colocarlos. Mira, yo he utilizado esta barra por acá y he colocado diferentes juguetes que tengo, como este. Después de acomodarlos, mira, vamos a tratar de derribarlos. ¿Y qué crees que vamos a necesitar para ello? ¡Correcto! ¡Una pelota! Así es que prepárate porque vamos a ver si logramos derribarlos. Tenemos para ello solamente tres veces para perder. Si terminamos las tres veces y no hemos derribado ni uno solo, perdimos. Vamos a ver cuántos juguetes logramos derribar. ¿Está listo? ¿Está lista? ¡Comencemos! Vamos a contar primero unos pasos hacia atrás para poder jugar. Serán 10 pasos. ¿Listos? Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¡Mira qué lejos! Vamos a ver si tenemos mucha puntería para nuestro tiro al blanco. Va el primer turno, primer lanzamiento. A ver, deséame suerte, mándame mucha suerte. ¡Allá voy! ¡Sí! ¡Muy bien! Vamos a ver cómo me va con este segundo tiro. ¡Vamos a ver! ¡Listo! ¡Allá vamos! ¡Oh! ¡Wow! ¡Mira cuántos logré derribar! ¡Con dos tiros! Y todavía me queda una oportunidad más. Vamos a ver cómo me va con este tercer y último tiro. ¿Está listo? Vamos a ver. ¿Cuántos lograste derribar tú ya? ¿Todos? ¿Me has ganado? ¡Espérame! ¡Es mi última oportunidad! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Sí! ¡Chicos! ¡Lo hemos logrado! Conseguimos derribar todos los juguetes. Y es así como puedes jugar en tu casa ¡tiro al blanco! En nuestro siguiente juego al aire libre vamos a jugar con nuestros pinos bailarines. ¿Qué vamos a necesitar para jugarlo? Vamos a necesitar pinos como estos, y si no tienes puedes utilizar botellas plásticas vacías, y también utilizaremos pelotas como este tamaño o la que tú tengas en casa. Vamos, acompáñenme a jugar. Chicos, vamos a trasladar esta pelotita desde este extremo hasta este recipiente. Los pines estarán bailando. No debes de dejar que te toquen, porque si te toca, pierdes. Vamos, acompáñenme a jugar. 5, 4, 3, 2, 1.
Muy bien, chicos. ¿Te divertiste? Muy bien, chicos y chicas. Para finalizar con nuestros juegos al aire libre, vamos a jugar X0 Gigante. Y los únicos materiales que necesitamos son... Vamos a realizar nuestras X y nuestros ceros con el material que ustedes dispongan en casa. En este caso, Miss Vanessa ha utilizado páginas de papel bond y ha dibujado en el piso el crucigrama con tizas de colores. Para este juego necesitamos otro participante, porque la idea es correr por una de esas dos piezas, ya sea una X o el cero, y las vamos a colocar por acá. Ahorita Miss Marina me va a acompañar para poder divertirnos juntos y esperamos que ustedes puedan realizarlo en casa. Estamos listas a la cuenta de 1. Recuerden que tenemos que correr por nuestra pieza. 2 y 3. Estamos muy contentas de que nos hayas acompañado. ¿Te gustaron nuestros juegos al aire libre? Esperamos que te hayas relajado muchísimo jugando junto a nosotras. Pero por hoy hemos llegado al final. Nos vemos el día de mañana. ¡Hasta la próxima!